¿Crees que lo sabes todo sobre cómo tienes que entrenar tus piernas y en concreto tus cuádriceps? Estoy convencido de que no. En este vídeo de 20 minutos te voy a contar todo para que puedas sacarle el máximo partido a tu entrenamiento de cuádriceps. ¿Cuáles son los mejores ejercicios? ¿Qué rutinas te convienen? ¿Cuáles son las amplitudes y la posición óptima de tus pies? En definitiva, te voy a contar todo. Tienes un resumen en la descripción de este vídeo y además un índice de contenidos por si te interesa ir directamente hacia ellos. Vamos a ello. El entrenamiento de piernas lo he dividido en dos vídeos. En primer lugar, en este vídeo os hablaré sobre los músculos que inciden predominantemente sobre la rodilla, es decir, os hablaré sobre cómo tenemos que desarrollar nuestros cuádriceps, y en el siguiente vídeo os hablaré sobre los músculos que inciden predominantemente sobre la cadera. ¿Por qué lo he dividido en dos vídeos? Pues principalmente porque quiero analizar de forma profunda cada uno de los grandes músculos que forman las piernas. Con todos estos datos podremos entender cómo funcionan y podremos sacarle el máximo partido a nuestro entrenamiento de piernas. Por lo tanto, ¿cuál será el entrenamiento perfecto y que tendremos que utilizar para poder desarrollar nuestras piernas? Será la conjugación de las ideas clave de este vídeo, la conjugación de las ideas clave del vídeo que realizaré a continuación y además todos los aspectos que expliqué en el vídeo de cómo tenemos que entrenar nuestros gemelos. Muchos de vosotros no sabréis cuáles son los músculos dominantes de rodilla. Bien, simplemente son aquellos músculos que se encargan de extender o de flexionar la rodilla. Como principal músculo extensor de rodilla tendríamos el cuádriceps femoral, que a su vez se ve ayudado de forma sinérgica por el músculo glúteo. Como principal músculo flexor de rodilla tendríamos los músculos isquiosurales, pero estos no son los músculos principalmente dominantes de rodilla. ¿Y por qué? Porque también como acción principal tienen la de extender la cadera y por lo tanto lo analizaremos dentro de la sección de músculos dominantes de cadera. Por lo tanto, ¿cuál es el músculo principal dominante de rodilla? El cuádriceps femoral. ¿Por qué? Porque se encarga de realizar una extensión de rodilla, pero además dirige, es el motor principal dirigente de los movimientos de flexión de rodilla cuando nosotros efectuamos movimientos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando andamos, cuando corremos, cuando realizamos sentadilla. El cuádriceps es el músculo principal el cual está dirigiendo todos estos movimientos. ¿Por qué? Porque está actuando mediante una contracción excéntrica para que se produzca esta flexión de rodilla y que después se pueda producir esta extensión. El cuádriceps femoral se encuentra integrado por cuatro músculos. En primer lugar, el recto anterior, el vasto externo, el vasto intermedio y además el vasto interno. El recto anterior tiene un 35% de fibras lentas y un 65% de fibras rápidas. Sus acciones son, en primer lugar, la de realizar una extensión de rodilla y además realiza una flexión de cadera. El vasto externo tiene un 43% de fibras lentas y un 57% de fibras rápidas. Esto es así en hombres. Cuando hablamos de mujeres se invierten estos porcentajes, es decir, 43% de fibras rápidas y 57% de fibras lentas. El vasto intermedio tiene un 50% de fibras lentas y un 50% de fibras rápidas, al igual que el vasto interno. Y las acciones tanto del vasto externo, el vasto intermedio y del vasto interno son la de realizar una extensión de rodilla. Como podemos observar, los vastos se sitúan uno al lado del otro y se colocan de forma paralela. Por otro lado, el recto anterior se sitúa en una zona más superficial y se coloca por encima del vasto intermedio. Como podemos ver, tiene una predominancia muy alta de fibras rápidas y este es uno de los principales motivos por los cuales personas como halterófilos, sprinters y en definitiva todos estos deportistas tienen unos cuádriceps tan voluminosos. ¿Por qué? Porque requieren realizar gestos muy fuertes y muy explosivos siempre con los músculos dominantes de rodilla, es decir, con el cuádriceps. Como ya he explicado en otros vídeos, trabajar con ejercicios unilaterales es fundamental para un correcto desarrollo de la musculatura. ¿Por qué? En primer lugar, porque permite una transferencia grandísima a los ejercicios bilaterales, es lo que se llama déficit bilateral,
y en segundo lugar porque en el caso concreto del entrenamiento de las piernas produce un gran equilibrio entre la musculatura de la pierna y además nos ayuda a mejorar nuestra estabilidad en la rodilla y nuestra estabilidad muscular en el miembro inferior. Por lo tanto, trabajar con ejercicios unilaterales es clave y al menos tenemos que añadir un ejercicio en cada una de las sesiones de entrenamiento en nuestra semana. Por otro lado, está muy demostrado que trabajar con barras, con mancuernas y con nuestro peso corporal produce la mayor activación muscular y por lo tanto es lo que nos va a hacer progresar mucho más. Trabajar con barras nos permite trabajar con más peso, trabajar con mancuernas nos permite mayor rango de recorrido y trabajar con nuestro peso corporal nos permite una mayor inestabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que trabajando con estos tres puntos que os acabo de nombrar se produce la mayor activación muscular y por lo tanto se produce el mayor progreso. Al menos un 75% de los ejercicios en nuestra rutina tienen que ser por cada uno de estos tres puntos que os acabo de mencionar. Trabajar con máquinas específicas como es el Multipower es muchísimo más ineficiente que trabajar con estos tres puntos anteriores. Por lo tanto, tendríamos que limitarlo en nuestra rutina porque produciría menor activación y en consecuencia progresaríamos mucho menos. Tras analizar todos los ejercicios anteriores, podemos sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, que los mejores ejercicios para poder desarrollar nuestros cuádriceps son aquellas variantes de sentadilla, incluidas por supuesto sus variantes unilaterales como son las sentadillas búlgaras. Además, podemos concluir que tanto las extensiones en máquina específica de cuádriceps y el trabajo en Multipower son ejercicios altamente sobrevalorados y por lo tanto hay alternativas muchísimo más eficientes. ¿Significa que tenemos que eliminarlo dentro de nuestra rutina de entrenamiento? La respuesta es no. ¿Por qué? Algunos estudios han demostrado que la extensión de cuádriceps en máquina específica permite el mayor pico de potencia durante el entrenamiento en el recto anterior. Por lo tanto, son ejercicios que no son tan eficientes, pero pueden tener su lugar dentro de la rutina de entrenamiento. Por último, tenemos una curiosidad muy grande y es el ejercicio hip thrust. Es un ejercicio que no es dominante de rodilla, pero tiene una grandísima activación en el cuádriceps. Podemos observar que lo activa mucho más que el box squat y además que lo activa mucho más que el trabajo multipower. Como digo, no es un ejercicio dominante de rodilla y por lo tanto no lo vamos a incluir dentro de una rutina de dominantes de rodilla. Lo explicaré en el vídeo siguiente, en el cual hablaré sobre dominantes de cadera. Aquí tenéis un vídeo en el que os hablo sobre los glúteos y aprenderéis cómo tenéis que realizar el hip thrust y cuál es su porcentaje de activación. Si quieres trabajar tus cuádriceps y quieres trabajar de forma correcta los músculos dominantes de rodilla, hay un aspecto biomecánico que es fundamental y que tienes que entender y que tienes que mejorar, y es la flexibilidad de tus tobillos. Si tú no tienes una flexibilidad en tus tobillos que es óptima, en definitiva no puedes entrenar de forma eficiente los músculos dominantes de rodilla. Posteriormente realizaré un vídeo en el cual te enseñaré todo para que puedas mejorar tu dorsiflexión, es decir, para que puedas mejorar tu flexibilidad en el tobillo. Ahora mismo me limito a darte un consejo y es que practiques la sentadilla frontal. La sentadilla frontal requiere una verticalidad muy grande y por lo tanto requiere que la tibia también se mantenga vertical. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir eliminar nuestra limitación en la flexibilidad del tobillo. Practica la sentadilla frontal y podrás mejorar la incidencia sobre los músculos dominantes de rodilla. Aquí tenéis un vídeo en el que os enseño cuál tiene que ser tu posición óptima en la sentadilla y cómo alcanzar el nivel óptimo de profundidad. Sin ninguna duda, la sentadilla es el ejercicio más productivo y más eficiente para poder desarrollar nuestros cuádriceps. ¿Por qué la gente lo quiere sustituir por la prensa? ¿Es por comodidad? ¿Es por eficiencia? La realidad es que la prensa tiene siempre un patrón de movimiento establecido. Es decir, el fabricante establece el patrón
que va a seguir en el movimiento durante la ejecución, y normalmente este patrón de movimiento no se adapta a las necesidades individuales de cada uno. Es decir, el fabricante establece un patrón de movimiento y que normalmente se ajusta a una persona media, pero no se ajusta a nuestros casos de forma específica. Con la sentadilla sucede justo lo contrario, es decir, es un movimiento que se realiza con peso libre, por lo tanto cada uno puede adoptar la posición que más le interesa, es un ejercicio que permite movilizar muchísima más masa muscular y sobre todo es un ejercicio que tiene muchísima transferencia tanto para gestos deportivos como para nuestra vida cotidiana. En definitiva, si tú consigues mejorar tu sentadilla, puedes mejorar tu prensa, pero no sucede lo mismo al revés. Si tú mejoras tu prensa, no vas a mejorar tu sentadilla. Entonces, ¿cuándo puede tener lugar trabajar la prensa? Bien, la prensa se puede trabajar si nosotros tenemos dolor de espalda baja. ¿Por qué? Pues básicamente porque nosotros, cuando tenemos dolor de espalda baja, podemos seguir trabajando el miembro inferior, podemos seguir ejercitando los cuádriceps, pero este dolor no nos va a limitar al trabajar con la prensa. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Pues que si nosotros trabajamos con la prensa, producimos debilidad en los músculos extensores de cadera y además producimos debilidad en nuestro abdomen. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros trabajamos con la prensa? Pues que el abdomen no está estabilizando el lumbar y el abdomen no está estabilizando la cadera. En consecuencia, efectivamente, podemos levantar más peso cuando trabajamos en la prensa respecto a la sentadilla. Aproximadamente podemos mover entre 1,8 o 2 veces el peso que nosotros levantamos en sentadilla. ¿Quiere decir que es más eficiente trabajar la prensa que la sentadilla? La respuesta es no. El hecho de que podamos mover más peso no implica que vayamos a tener más ganancias. Para terminar esta comparativa, comentar que cuando nosotros realizamos sentadillas, estamos realizando una extensión de rodilla, pero también estamos realizando una extensión de cadera. Además, muchísimos grupos musculares trabajan como estabilizadores de la posición. En definitiva, cuando nosotros realizamos sentadillas, producimos un mayor daño muscular y producimos una mayor liberación hormonal si lo comparamos con la prensa. Cuando nosotros trabajamos la prensa, simplemente estamos realizando una extensión de rodilla. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos sentados mantenemos la cadera en flexión y por lo tanto no realizamos una extensión de cadera. Cuando nosotros comparamos por electromiografía la prensa y la sentadilla, observamos que el cuádriceps se activa ligeramente más cuando realizamos sentadilla. Ahora bien, cuando nosotros atendemos al abdomen, a los extensores de la columna, al glúteo y al bíceps femoral, podemos ver que la activación es muchísimo más grande en la sentadilla que cuando realizamos en consecuencia la prensa. ¿Cuáles son las conclusiones? Si nosotros queremos trabajar los cuádriceps de forma aislada, en definitiva sí podemos hacerlo con la prensa. Ahora bien, si nosotros buscamos un mayor rendimiento, una mayor transferencia a otro deporte o en definitiva un mayor volumen general, sin duda nuestro ejercicio tiene que ser la sentadilla. Tanto las sentadillas búlgaras como las zancadas son ejercicios unilaterales fundamentales. Al menos tenemos que tratar de incluir uno de ellos en cada una de las sesiones de entrenamiento durante la semana. ¿Por qué? Porque permiten una gran activación del cuádriceps, permiten mejorar nuestra estabilidad muscular y además permiten mejorar nuestra propiocepción. Sí que es cierto que levantamos menos peso que cuando utilizamos ejercicios biarticulares. No obstante, a pesar de que levantamos menos peso, los beneficios son exactamente iguales. ¿Cuál es mi opinión personal? Yo personalmente os recomiendo que trabajéis con zancadas, con barra alta y además las realicéis con desplazamiento. ¿Por qué? Permiten una menor sobrecarga sobre los antebrazos y una menor sobrecarga sobre los trapecios. Es decir, que no tenemos que agarrar las mancuernas y en definitiva la posición con la barra es más cómoda. Además, permiten mantener el tronco más vertical y por lo tanto incidir sobre los músculos dominantes de rodilla. Y además permite un mayor rango de recorrido y un mayor trabajo excéntrico por el desplazamiento. Es muy típico que tras realizar este ejercicio al día siguiente tengamos agujetas.
Si no tenemos agujetas, ¿significa que lo hemos hecho mal? La respuesta es no, no tiene nada que ver. Existen muchísimos tipos de ejercicios complejos, por ejemplo sentadilla con la barra por encima de la cabeza, thrusters, pistols y en definitiva muchísimos ejercicios diferentes. Todos estos tienen algo en común, en primer lugar que son muy demandantes tanto a nivel muscular como a nivel del sistema nervioso central y además que permiten trabajar los músculos dominantes de rodilla junto con otro patrón de movimiento diferente. De todos estos yo principalmente destaco uno y es el pistol squat. ¿Por qué? Porque es un ejercicio unilateral, por lo tanto tiene los beneficios de los cuales ya os he hablado y además porque según la dinámica de ese movimiento permite desplazar el centro de gravedad y permite una mayor activación de los músculos dominantes de rodilla. Es decir, que permite mayor activación en estos músculos y reduce la activación en los músculos extensores de cadera. Es un ejercicio que es fundamental. ¿Cuántas series y cuántas repeticiones tengo que realizar dentro de mi rutina de entrenamiento? Bien, tenéis algunos ejemplos dentro de la descripción de este vídeo. No obstante, si nosotros queremos trabajar con ejercicios multiarticulares, tendríamos que centrarnos principalmente en realizarlos en rangos de fuerza, es decir, aumentar la tensión mecánica en estos ejercicios. Trabajaríamos con 4 o 6 series y de entre 5 o 6 repeticiones. Sí que es cierto que las piernas reaccionan muy bien en rango de entre 8 o 12 repeticiones. Principalmente reservaría un rango de entre 8 o 12 repeticiones a los ejercicios unilaterales. Y como son unilaterales, realizaríamos entre 8 o 12 repeticiones por cada una de las piernas. Si nosotros queremos realizar ejercicios bilaterales, pero que no estamos realizando con peso libre, como por ejemplo la prensa, no tiene sentido disminuir las repeticiones por debajo de las 8 repeticiones. ¿Por qué? Porque no vamos a poder entrenar la fuerza de forma tan eficiente como lo realizaríamos con peso libre. Respecto a los ejercicios de aislamiento, tienen que ocupar como máximo un 25% del total de series dentro de nuestra rutina. Trabajaríamos principalmente con el objetivo de aumentar el estrés metabólico y lo realizaríamos entre 8 o 12 repeticiones. Yo personalmente solo realizaría 2 ejercicios de aislamiento. En primer lugar, extensión de cuádriceps en máquina específica y en segundo lugar, la sentadilla easy. Como hemos visto, los cuádriceps tienen una grandísima predominancia de fibras rápidas. Por lo tanto, si nosotros queremos desarrollar nuestros cuádriceps, tendremos que efectuar los gestos a la máxima explosividad. Es decir, trabajaríamos con una fase de 3 segundos de excéntrica, no realizaríamos una parada en la bajada, explotaríamos en la concéntrica a la máxima velocidad y no realizaríamos una parada en la fase final. De esta forma conseguiríamos el máximo desarrollo en nuestros cuádriceps. Nosotros podemos trabajar nuestras piernas colocando una gran separación entre los pies. También podemos dejar una separación media o más bien tener una postura tirando a cerrada. Si nosotros buscamos mejorar nuestra estética, se ha demostrado que no hay diferencias significativas en cuanto a la amplitud con la cual nosotros situemos esa posición. Normalmente se tiende a pensar que cuanto más cerrada es la postura, mayor es la activación del cuádriceps. Bien, esto simplemente es un mito. Sí que es cierto que se reduce el trabajo en la musculatura de la zona posterior, pero el cuádriceps se activa exactamente igual. Sí que es cierto que en los deportes de fuerza, cuanto mayor es la amplitud en las piernas, mayor es el tiempo en la fase de aceleración. Y por lo tanto es uno de los motivos principales por los cuales los powerlifters suelen adoptar posturas más amplias. Si nosotros buscamos mejorar la salud de nuestras rodillas o tenemos algún tipo de dolor en nuestras rodillas, tendríamos que incidir en una posición más bien media o en una posición más bien amplia. ¿Por qué? Porque de esta forma estamos reduciendo la cizalla sobre las rodillas. Al final, ¿qué postura tenemos que adoptar para de verdad ser eficientes y para poder evitar el riesgo de lesión? La postura en la cual nos encontremos más cómodos y en la cual podamos realizar el mayor trabajo sin ningún tipo de riesgo de lesión. Es cuestión de probar y es cuestión de tantear.
¿Cuál tiene que ser la posición y la orientación perfecta con tus pies? Simplemente tiene que ser aquella posición y aquella orientación que te permita alcanzar siempre la máxima profundidad en ese ejercicio concreto. La mayoría de autores que son expertos en fuerza establecen que normalmente suele ser una posición de las 10 y 10. Es decir, nos imaginamos un reloj y aproximadamente donde marcarían las 10 y 10. Sí que es cierto que cuanto más rotamos los pies hacia el exterior, mayor es la activación del vasto interno. Pero como digo, lo que tiene que importarnos es que podamos alcanzar la máxima profundidad y podamos hacerlo de forma cómoda. Hasta aquí todo lo que quería comentarte sobre los cuádriceps. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado y sobre todo espero que ahora lo apliques. Si te ha gustado, agradezco tu manita arriba, pero por favor, sobre todo me gustaría que me dejaras tu opinión en los comentarios de este vídeo. De esta forma podré mejorar. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por ver estos vídeos.